Ahí está Patricio, recibiendo el afecto y el reconocimiento por parte del secretario general de la Intendencia, doctor José Omar Menéndez. Muy bien, esto que lo entrega el director de Juventud, Camilo Gutiérrez. Joven destacado 2022, nos acordamos en la ceremonia allá en el hall de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, bien como lo decía Camilo. Miramos a la cámara, a la foto, Valentino. Pero hay que decir algo, Valentino. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que no me lo esperaba, llegué hoy de Montevideo. Y me sorprendió con esto y estoy muy agradecido a la Intendencia. Muy bien, fuerte el aplauso para mi amigo Camilo Telesca, destacado campeón de la patria gaucha, de varios ruedos del país, también a nivel internacional en Argentina. Fuerte, fuerte el aplauso. Entrega el reconocimiento, director de deportes, profesor Matías Grisuti. Bueno, Camilo, vos ya sos vaquiano del micrófono, así que te lo pasamos acá. Bueno, muchas gracias a todos. Les quiero agradecer a todos los que me apoyan a cada momento para ir a competir y a mi familia que me viene a acompañar y a compañeros. Fuerte el aplauso para Camilo Telesca. Y también llamamos a Carolina Ferreira y Fiorella Guedes, ayudantes técnicas de Uruguay, y primera vez en la historia que tres mujeres dirigen a equipos de varones. Bienvenida a las profes, fuerte el aplauso. Ahí están las profesoras Carolina Ferreira, Fiorella Guedes y también Mauro Alves Cáceres y Facundo Olivera Pon, tacuarembóenses que integran la selección uruguaya de handball de destacada actuación, terceros a nivel sur centroamericano en el torneo disputado en Mendoza, Argentina. Hacemos la fotografía, miramos allá, una sonrisa. Gracias como siempre a todos los medios de comunicación que están realizando la cobertura y transmitiendo en directo. Bueno, acá está el micrófono, alguno de los chicos, ahí está. A ver quién va a agradecer y después las profes. Nada, primero que nada, muchas gracias por el reconocimiento y estamos muy contentos. Siempre va a ser muy lindo vestir y representar a Uruguay. Y agradecido con toda la gente que nos ayudó, que quiero a la Intendencia, a nuestra familia, a las personas que si no fuera por eso, no nos hemos podido ir a representar y nada, estamos muy contentos por eso. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso. Mauro, en representación, con Facundo ahí también. Y ahora, un paso adelante, Carolina, ahí con Fiorella. Así te pueden registrar de mejor forma las cámaras para que quede el registro televisivo. Habla Carolina Ferreira para todos ustedes. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que esto fue un trabajo en equipo, tanto dentro de la cancha como fuera. Acá hubo trabajo de la Intendencia, hubo trabajo de cuerpo técnico, de los jugadores, de compañeros del polideportivo, de la familia y de la comunidad en general. Así que muchas gracias. Bueno, no voy a sumar mucho más a lo que dijo Carolina. El agradecimiento enorme a la Intendencia por apoyar. Sin duda que fueron tres meses, capaz que lo que se ve es simplemente los siete días que tuvimos en Mendoza, Argentina, pero fueron tres meses donde tuvimos que viajar a La Paz a entrenar con los chicos, a pedir la colaboración a los padres. La verdad que fueron un baluarte importantísimo en todo este proceso. Y bueno, sin duda este reconocimiento lo que nos llena es de fuerza para continuar, para saber que cada instancia que llevamos adelante, cada esfuerzo que ponemos en cada una de estas instancias, tiene como resultado esto, que los chicos y nosotras también poder disfrutar y ser parte de llevar nuestra camiseta, la de Uruguay, en el deporte que tanto queremos. Así que sin nada, esto nos impulsa a continuar y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Fuerte el aplauso para la profesora Fiorella Guedes.